Va a entrar el estandarte de la patrona del Arzobispado de Madrid. La patrona está presidiendo el altar, como pueden ver, y a continuación va a entrar el estandarte con las esclavas de la Real Cofradía de Santa María, la Real de la Almudena. Un aplauso para ellas, por favor.
en este año en el que se cumplen 450 años de la constitución de la localidad como villa y de la primera procesión de Nuestra Señora del Remolino por las calles del municipio, sus hijos asistimos al momento histórico de su coronación canónica, bajo el padrinazgo de honor de sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias. Preside nuestra celebración el inminentísimo y reverendísimo señor cardenal don Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid. Puestos de pie, recibamos a los celebrantes. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Señor,
Su Eminencia Reverendísima Don Antonio María Rouco, pastor de nuestra arquidiócesis, El Molar, os da la bienvenida. Queremos agradecer vuestra presencia en esta celebración donde todos los molareños exultantes de gozo por la coronación de nuestra patrona, con esta devoción arraigada y probada y fruto también de vida cristiana para los molareños. Y también, pues, alegres por la compañía de las advocaciones de los pueblos vecinos, hemos querido que sea una celebración de comunión eclesial. Os agradecemos de todo corazón vuestra presencia y os vuelvo a repetir, el Molar os da la bienvenida. Muchas gracias. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Porque te has complacido, Señor, en la humildad de tu sierva, la Virgen María. Has querido elevarla a la dignidad de madre de tu Hijo y la has coronado en este día de gloria y esplendor. Por su intercesión te pedimos que cuantos has salvado por el misterio de la redención nos concedas también el premio de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, de pie a tu derecha está la reina, hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina.
Pablo recuerda a los corintios que Cristo ha vencido a la muerte y por su resurrección nos ha redimido. Escuchemos. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor. Una alegría para el arzobispo de Madrid, que es también obispo en el Molar, y dos de las distintas imágenes de las distintas parroquias están aquí, uniéndose a los vecinos del Molar y de la parroquia del Molar para celebrar hoy todos juntos
dentro de ese marco tan hondo de comunidad, de comunión, de relación personal que es la Eucaristía, para celebrar la Eucaristía. Yo me alegro, por lo tanto, de poder saludar a los párrocos de los pueblos y de las parroquias vecinas, sobre todo al párroco del Molar y a su vicario parroquial, al vicario episcopal de esta zona, también a los niños y jóvenes que hacen de acólitos, y de una manera especial al coro, pero sobre todo a las autoridades civiles, al señor alcalde, a representación del gobierno de la Comunidad de Madrid, a las autoridades militares, a la Guardia Civil, y finalmente, como no, al presidente de la hermandad y a todos los cofrades o a todos los hermanos de la hermandad de Nuestra Señora del Remolino, patrona del Molar. Pues ¿cómo lo vamos a coronar? Reina de... en su advocación del Remolino, reina del Molar, reina, ya lo es, pero lo va a ser de una manera visible, cercana, para todos los molareños, una manera hermosa de llamarse los habitantes del Molar, molareños. En la tradición de la Virgen del Molar se dice que se trataba de una imagen que un día de una especie de ciclón de verano con el polvo de estos campos castellanos que pues fueron muy, en fin, muy tocados y muy queridos por el sol, excesivamente a lo mejor, pues que en medio del desastre y después de que había pasado el ciclón, una bonita anécdota y una bonita imagen para comprender cómo está la Virgen entre nosotros, para que los remolinos no nos venzan. El momento solemne culminará con el himno nacional de España, Salvas de honor y el himno a Nuestra Señora del Remolino. Nos ponemos de pie. Bendito eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. De este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplar sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre. Tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, con entrega generosa ganen para ti y a sus hermanos, que buscando la humildad de la tierra, sea un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos, en esta solemnidad de Nuestra Señora, la Virgen Santa María, abogada nuestra, presentamos a Dios nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que uniendo su voz a la de María, anuncie a todos los pueblos las maravillas de Dios y exalte la misericordia del que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Antonio María Rouco Varela, por todos los pastores de la Iglesia, para que sean incansables mensajeros de la verdad y testigos de la paz, al servicio del pueblo de Dios, bajo la protección de María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por sus altezas reales, los príncipes de Asturias, padrinos de honor de esta coronación, para que la Virgen del Remolino les alcance de su Hijo en este momento histórico, en el que ascenderán al trono de España, sabiduría y honestidad, y que fieles a la misión que Dios les ha confiado, ejerzan su autoridad buscando ante todo el bien común y ayuden a legislar según la ley natural, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños, los jóvenes y las familias de nuestro pueblo, para que la Virgen del Remolino, Reina de las Familias, sea faro y guía en el camino de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que pasan pruebas y tribulaciones, sufren por falta de vivienda, de pan, de trabajo, para que la Santísima Virgen, Reina de la Misericordia, reavive en ellos la esperanza y los conforte con su amor materno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los devotos de la Virgen que han muerto en la paz de Cristo y que nos han transmitido esta devoción, para que la intercesión de la Virgen del Remolino los recomiende ante el Padre y sean introducidos por el buen pastor en la Asamblea de los Santos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que con esfuerzo e ilusión han trabajado incansablemente desde las instituciones, hermandades, autoridades y voluntarios, para que esta ceremonia se lleve a cabo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos y por los que no han podido asistir,
para que, reconociendo la singular dignidad de la Santísima Virgen, nos esforcemos en imitar su humildad y espíritu de servicio, y la amemos con amor cada vez que más ardiente. Roguemos al Señor. Vamos, oídos. Ten en cuenta, Señor, los anhelos y sufrimientos de toda la humanidad, expresados en la plegaria de tu Iglesia, que llena de gozo contempla en María nuestra humana naturaleza glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. La Eucaristía es la actualización del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Él, quien nos amó hasta dar su vida por nosotros, espera que respondamos con generosidad y nos comprometamos a vivir con fidelidad, siguiendo el modelo de su madre la Virgen. Presentemos todo esto junto con el pan y el vino. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Recibe, Señor, en la fiesta de la Asunción de la Virgen María, Madre de tu Hijo, este sacrificio de reconciliación y alabanza, que Él nos obtenga el perdón de los pecados y nos ayude a vivir con continuación de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro. La mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Remolino, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio María y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también los... La comunión eucarística, Jesús se hace nuevamente presente entre nosotros para fortalecernos en el camino que nos conduce al Padre. Acerquémonos de la mano de María a comulgar mientras cantamos. Thank you.
después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, que por intercesión de la Virgen María, que ha subido a los cielos, lleguemos a la gloria de tu resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Remolino, don Eusebio Martín Chichón, dirige unas palabras de agradecimiento. Es un honor y un privilegio dirigirme a todos en un día tan señalado. En estos días mucho se ha escrito y se ha hablado acerca de las efemérides y acontecimientos históricos que en el presente año celebramos. En todos ellos, tanto hace 450 años como ahora, la Virgen del Remolino ha tenido y tiene una capital importancia en la vida del Molar. Está presente en sus instituciones, en sus colegios, en sus asociaciones, en sus calles. Se podría decir que todo gira en su torno. Mucho se ha hablado también y escrito del cúmulo de sensaciones y de sentimientos que con motivo de este acto todos experimentamos. Han sido unos meses de ilusión no exenta de nerviosismo, de emoción contenida, de fe en definitiva. Por ello no voy a insistir en la historia ni en las emociones. Mis breves palabras irán dirigidas fundamentalmente a la consecución de dos fines. Por un lado, quiero dejar patente mi profundo agradecimiento a su eminencia, al cardenal, al resto de autoridades aquí presentes, a todas las cofradías y hermandades asistentes por su contribución de forma tan decisiva a dar al acto la relevancia y el brillo acorde con los merecimientos de nuestra patrona. Quiero hacer extensivo este agradecimiento a la Junta de Gobierno de la Hermandad, al Padre Javier, al Ayuntamiento del Molar y en especial a su alcalde y coordinador de Cultura, su entusiasmo, sus conocimientos, su dedicación y su aportación material han resultado igualmente fundamentales. Nominar a todos cuantos debo expresar gratitud sería interminable. Por ello, y de forma genérica, entiendo que es de justicia extender el agradecimiento a todas y cada una de las personas que de forma anónima y desarrollando muy diversas funciones y muy dispares cometidos, a lo largo de casi un año han dirigido sus esfuerzos a llevar a buen puerto lo que ahora celebramos. Como segundo y más importante objetivo de mis palabras, quisiera formular un deseo. Tal deseo no es otro que anhelar fervientemente que el sentido primordial, que el sentido último y más trascendente de la coronación de Nuestra Señora del Remolino se materialice en todos y cada uno de nosotros de forma efectiva. En estos momentos de zozobra, en estos días de grandes sacrificios, de grandes necesidades, tanto de tipo material como espiritual, en los que nuestra sociedad se muestra cada día más individualista e indiferente con los demás, en estos días, decía, mi deseo se traduce en que la coronación que ahora celebramos sirva para unirnos, para ser capaces de ver a los demás, para darnos cuenta de las necesidades de los otros. Que percibamos en definitiva que tanto individual como colectivamente nos necesitamos los unos a los otros. Que observemos que siendo capaces de mirar con estos ojos solidarios y comprensivos a los demás, vamos a conseguir altas metas tanto personales como de grupo. Por fin me gustaría dedicar un emocionado recuerdo al que os pido que os unáis a mí, a todos nuestros seres queridos, devotos de nuestra patrona, que si bien ahora no pueden estar físicamente con nosotros, sin embargo, confiamos plenamente que están disfrutando de esta celebración junto a ella. En su memoria y en nombre de todos los presentes, permitidme que grite: ¡Viva la Virgen del Remolino! En estos
estos momentos es el excelentísimo señor alcalde de la Villa del Molar, don Emilio de Frutos Sebastián, expresará su agradecimiento. Buenas tardes. Eminencia, querido Antonio María Rouco, es un gran honor tenerle de nuevo en el Molar, pueblo que ya ha visitado en otras ocasiones, como cuando se restauró nuestra iglesia a finales de los años 90. También quiero dar la bienvenida al resto de párrocos de los diversos municipios de la zona, a los hermanos de Proeclesia Santa y, por supuesto, a los antiguos párrocos que ha tenido nuestro municipio, don Luis, don Juanjo y don Luis Heredia, así como a nuestro párroco molareño, Aitor. Consejero de Transportes, Infraestructuras... Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, estimado Pablo Cabero, como siempre es un honor tenerte entre nosotros. La Comunidad de Madrid siempre tiene que estar al lado de sus alcaldes y en esta ocasión estaba más que justificado. Quiero disculpar también a Ignacio González, nuestro presidente, que me consta que ha estado intentando venir hasta el último momento. Estimado coronel, don José María González, es también un gran honor contar con nuestros hermanos del Ejército de la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama 12. No en vano nuestro municipio está hermanado desde hace varios años con el Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias 31 que usted dirige. Por supuesto, también quiero dar la bienvenida al teniente de la Guardia Civil y al resto de oficiales y componentes de la banda de música y del escuadrón de gastadores. También quiero disculpar al general jefe de la brigada, con quien tuve el honor de hablar ayer, que al final no ha podido asistir. Queridas hermandades, tanto del Molar como de pueblos vecinos y amigos, muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra dedicación. La ocasión merecía la pena y así lo habéis sabido entender. Y el Molar siempre estará en deuda con vosotros. Querido José Luis Sanz, secretario general de la Federación Madrileña de Municipios, que representas a dicha federación y también en este caso disculpo al presidente, antiguo molareño, que no ha podido estar con nosotros, a David Pérez. Queridas alcaldesas, muy guapas todas ellas, y las alcaldesas consorte también. Queridas concejalas, queridos alcaldes, tanto desde el Ayuntamiento del Molar, tanto del Ayuntamiento del Molar como del resto de pueblos. Sabéis, y esto lo sabéis de verdad porque lo digo muchas veces, que si algo me llena de orgullo es teneros como amigos y amigas. No tengo palabra de verdad para agradeceros vuestra presencia. Queridas vecinas y vecinos del Molar, queridas vecinas y vecinos del Molar y del resto de municipios, antes de comenzar mi discurso voy a leer el saludo que nuestro presidente Mariano Rajoy nos ha remitido para la ocasión, quien también me indica que por su agenda le es imposible acompañarnos. Y la carta, que creo que ha sido incluida en el díptico que tenéis, dice así: el presidente del Gobierno, querido alcalde del Molar, autoridades, queridos vecinos, quiero agradecer sinceramente la ocasión que me brinda el excelentísimo señor alcalde para felicitar al municipio del Molar, sus vecinos y su corporación municipal en este acto de coronación canónica de la Santísima Virgen del Remolino, patrona de su localidad e imagen de gran devoción en la comarca. Una felicitación que lo es también por el 450 aniversario de la concesión del privilegio de Villarreal por el rey Felipe II. 450 años, durante los que se ha honrado a la Santísima Virgen del Remolino, celebrando procesiones en su honor, lo que da idea de la arraigada tradición histórica de esta devoción. Me gustaría, asimismo, trasladar mis mejores deseos para este acto de tanta trascendencia para la Villa del Molar y de los festejos que lo acompañen, y hacerlos extensivos a todos sus vecinos, a las autoridades presentes y a los visitantes que disfrutarán de esta celebración. Con sincera gratitud, reciban todos un afectuoso saludo. Firmado Mariano Rajoy Brey. Hoy, sin lugar a dudas, es uno de los días más importantes en la historia reciente de nuestro municipio. Las 22 imágenes que nos acompañan, los 30 estandartes de hermandades, la representación institucional de más de 40 municipios, con 25 alcaldes a la cabeza, la presencia de 30 concelebrantes, así lo atestiguan. Pero yo quiero ir un poco más allá de estas cifras.
Nuestra presencia hoy aquí acredita la devoción que un pueblo tiene a su patrona, con la que procesiona desde hace 450 años de forma ininterrumpida, desde el 15 de agosto de 1564. El cardenal Cisneros, en 1505, determinó ya que la imagen pertenecía a la todavía aldea del Molar, aunque lleva más tiempo aún con nosotros, concretamente desde que unos pastores, en la Alta Edad Media, la encontraron en medio de un remolino de viento, junto al río Jarama. A lo largo de estos años, seguro que hay cientos de anécdotas, pero yo me quiero quedar con una que acredita que la fe en la Virgen salva vidas, como ocurrió en la Guerra de África, en el monte Gurugú, donde un soldado molareño, herido de gravedad, se encomendó a la Virgen pronunciando su nombre, y otro soldado, del vecino pueblo de Valdetorres, cuyo alcalde tenemos hoy aquí también, al oír el nombre de nuestra patrona, entendió que se trataba de un molareño, y le sacó de la zona de peligro, salvándole la vida. Acredita también que, aun siendo la patrona de las molareñas y molareños, también tiene una gran devoción entre los pueblos vecinos, muchos de los cuales la consideran también su Virgen. Por supuesto, acredita la gran tradición mariana que tenemos en España, Nación de María, y por supuesto, en nuestra Comunidad de Madrid. También quiero destacar la gran unión que existe entre los municipios de la zona norte de Madrid, bueno, y alguno de la zona sur, nos acompaña. Lo que se demuestra con la presencia de tantos representantes municipales. Y sobre todo constata que la fe está viva, que la Virgen del Remolino nos hace mejores personas, que nos da fuerzas cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, o cuando queremos alcanzar una meta y a veces nos parece imposible. Quiero terminar este discurso dando las gracias a tantas y tantas personas que han hecho posible este evento, empezando por sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias y próximos Reyes de España, por ser los padrinos de honor de esta coronación. Por supuesto a nuestro cardenal, arzobispo de Madrid, y al resto de párrocos, al ejército, a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, a las hermandades, a los voluntarios, a los vecinos, a los visitantes, pero también a la Consejería de Sanidad y en concreto al SUMA 112, por los medios que ha puesto a nuestra disposición, a la Guardia Civil, a la Policía Local del Molar y de otros 3 municipios que nos acompañan, a Protección Civil del Molar y de otros 10 municipios que nos acompañan y que han querido colaborar, a las trabajadores municipales, que han trabajado mucho estas últimas semanas. Gracias a los encargados, a Pablo, a Juanfran y a su gente. A las distintas empresas que nos han ayudado a urbanizar el entorno. A las empresas de limpieza, al pirotécnico del barrio. A las empresas que han montado el escenario, la escalera, la luz, el sonido. A la empresa que nos ha decorado con plantas la instalación. A los que nos han hecho transportes, a las bandas de música y en concreto a 3 personas que representan el trabajo de otros muchos. Quiero empezar por don Javier Cayo, nuestro párroco. Seguir por Eusebio Martín, presidente de la hermandad, y terminar por quien, sin lugar a dudas, es uno de los que más ha trabajado en todo esto. Don José Ignacio López, coordinador de Cultura del Ayuntamiento del Molar. Pido un gran aplauso para todos ellos, porque sin todos ellos esto no hubiera sido posible. Gracias de todo corazón. Y por supuesto, molareños, molareñas, vecinos, amigos, gritad conmigo, ¡viva la Virgen del Remolino! ¡Viva! Concluye la celebración ahora con la bendición final de la Eucaristía y luego salimos en procesión con la Virgen, ¿no?, hasta para llevarla a la iglesia parroquial. Yo quisiera felicitar al
pueblo y sobre todo a la parroquia del Molar por esta fiesta y sobre todo por el motivo y el objeto de ella, que ha sido coronar a su patrona, la Virgen del Remolino. Pues que ella le siga protegiendo y bendiciendo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. A partir de este momento, nos dirigiremos en procesión solemne por las calles del Molar hacia la iglesia parroquial, detrás de las imágenes que nos visitan hoy y de la recién coronada Virgen del Remolino. Allí llegando, presenciaremos un espectáculo pirotécnico. Como verdaderos discípulos de Cristo, le pedimos a Santa María del Remolino su intercesión y nos despedimos cantando. En tu pecho sentimientos de
Thank you.
Gracias.